Bueno, ya estamos 28 participantes registrados, 29. Ya en este momento ustedes pueden encontrar en el Edmodo, les estaba cargando la aplicación, las clases, todo el material que vamos a ver durante esta semana. Ya está cargado, ya lo pueden encontrar, se lo pueden descargar, pueden hacerlo en este momento para que lo tengan. Estamos analizando los puntos, mejor he decidido continuar con la clase, lo que vamos a ver esta semana, y dejamos la sesión para lo que es el trabajo colaborativo. Entonces vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado... Ah, no se olviden, por favor, registren la asistencia, ya que el control de la asistencia no lo hago a través del video, porque eso me involucraría quedarme a ver 40 minutos el video para registrar la asistencia, lo cual no es eficiente. El control de la asistencia lo hago a través del chat. Si ustedes no registran la asistencia en el chat, no van a tener asistencia. Entonces, deben de registrar la asistencia en el chat. Por favor, registren la asistencia en el chat. Ya en este momento los voy a silenciar y continuamos. Nos habíamos quedado en la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Habíamos conversado también, antes del receso, que la microeconomía es un análisis individual. Y por un ejemplo de eso es cómo se determinan los precios y hablábamos de esta gráfica típica que se ve en las clases de microeconomía. Bienvenida Zaira. O Zaira. Ya. La diferencia entre la micro y la macroeconomía, vimos la parte macro, que es un análisis económico de forma global, y analiza ya los términos en forma agregada, es decir, la oferta agregada y la demanda agregada. Conversábamos un poco que la oferta agregada es la suma de todos los oferentes que existen en una nación. La demanda agregada, todas las empresas o consumidores, las familias, hogares, que demandan bienes y servicios, y el conjunto en total se conoce como el equilibrio macroeconómico que define el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio determinadas por la producción real, que es lo que produce una nación, frente a nivel general
de los precios. Se dice que cuando los precios están en equilibrio, no existe inflación. E íbamos a empezar viendo los principales problemas que estudia la macroeconomía. ¿Qué observan ustedes aquí? ¿Quién me puede decir? Alzando la mano, entre los participantes. Alcen la mano ahí. Ustedes en la parte inferior, a ver, Fernando. Como intercambios de un lugar a otro. ¿Qué por observa? Eso sí, como un mercado, haciendo una transferencia de un lugar a otro. Ahí se observa como en la película, en las películas de ciencia ficción, cuando se intercambian todas las comunicaciones en el mundo, ¿no? Correcto. Aquí, esta imagen es lo que ocurre a nivel global, lo que estudia la macroeconomía. Aquí vemos que está la zona de Europa, África, está saliendo el sol, obviamente es el planeta que está, todo está interconectado. Por lo tanto, la macroeconomía, en un mundo globalizado, analiza la producción de bienes y servicios, pero de manera global. Es decir, lo que produce un país frente a lo que produce otro país, lo que produce toda una nación. Todo lo analiza en un enfoque global. El enfoque es, recuerden siempre, ustedes van a ser economistas. Y el economista tiene siempre un enfoque global. Todo lo ves desde un punto de vista globalizado. Así también analiza el desempleo de una forma global. Por ejemplo, pregunto, alzando la mano la persona que voy a contestar. ¿Cómo ustedes creen que estará el nivel de desempleo a nivel de mundo en estos momentos? A ver, Cecilia. Muy elevado. Elevado el nivel de desempleo. Alfonso del Hierro, a ver, ¿qué nos puedes comentar tú acerca del nivel de desempleo que está ocurriendo ahora? O sea, la economía en sí ha decrecido bastante, por lo que se ha producido como un tipo catástrofe o cisne negro que llaman en la economía mundial. Ya. Chiquito Vera. A ver, Chiquito Vera. ¿Qué nos puedes tú comentar de lo que está ocurriendo en el Ecuador respecto a al nivel de desempleo? Que la tasa de desempleo ha incrementado bastante, porque a nivel nacional las empresas, algunas empresas están quebrando. Entonces eso hace que sus jefes voten a sus empleados. Ya, como hemos escuchado, a cada uno de ustedes nos damos cuenta que en macroeconomía todo está ligado. O sea, lo que ocurre aquí en el Ecuador está ocurriendo en todos los países del mundo. Entonces, esto es uno de los problemas que estudia la macroeconomía. ¿Por qué se ocurre esto? Obviamente sabemos que es porque es una pandemia, una enfermedad que está diezmando a la población. Pero sabemos de que la falta de desempleo va a ocurrir, ¿qué cosa? De que las familias no tengan ingresos. Si una familia deja de tener ingresos o reduce sus ingresos, ¿qué creen que van a hacer? Van a consumir menos, van a adquirir o van a demandar menos bienes y servicios. Como empiezan a demandar menos bienes y servicios, ¿qué va a ocurrir? La economía se va a comenzar a lentizar, y es lo que se va a llamar, que va a decrecerse, y de un momento dado se habla de recesiones, y bueno, esos son aspectos que más adelante lo estaremos analizando con más detalle. También se analiza el nivel global de precios. Estoy seguro que ustedes se han de haber dado cuenta de que muchos precios se han incrementado en forma general. ¿Cuáles son los precios que se han incrementado de forma general? Alzando la mano. A ver, Cecilia. En sí, la comida. En sí, todo eso está muy caro ahora. Todos los alimentos, ¿no? Sí. Todos los alimentos. ¿Y notan algún bien que haya bajado de precio? A ver, Kevin. A ver, no, perdón. Fernando tiene alzado la mano. Fernando Agurto Lascano. Y a respecto a lo que primero dice
algo se ha incrementado, no tanto simplemente la comida, sino también lo que son los que es insumos de primera necesidad en lo que es la medicina, por decirlo así, mascarillas, guantes e incluso las mismas medicinas. Eso se han puesto escasas y caras. Se han vuelto, por eso, se han vuelto escasos y caros. Pero ¿qué productos han notado ustedes que han bajado de precio a nivel global? El petróleo. María Fernanda, Petróleo, María Fernanda Alguín. A todos. María Fernanda Alguín. Como ya lo mencionó una compañera, el petróleo. Y ¿por qué será que el petróleo ha caído su precio a nivel global? Porque el petróleo es un bien que subsiste a base del consumo. ¿Ya? Y en este momento... Y al menos ahora que todo el mundo tiene que... En este momento lo pande. Está a la persona que le di la palabra que hable. Y conforme aquí yo puedo observar los que están alzando la mano y les voy dando la palabra conforme vaya desarrollándose la actividad. ¿Sí? Y entonces continuamos. En base a su pregunta, como estamos viviendo en una pandemia y estamos aislados completamente, se ha reducido el consumo de este bien. Por debido a que donde más se consumen es en la que es gasolina y los carros no se movilizan tanto por restricciones y motivos a que les pueden multar y para evitar el contagio. Ya, perfecto. Aquí me están comentando que existen compañeros que quieren entrar a la clase. Díganles, por favor, a los que vayan a querer ingresar a la clase, que la ID es la 756, la que empieza con 756. 756-70-59-22-53. Si empiezan con otra ID, no van a entrar. Acuérdense que para cada sesión de clase, para cada día, pues, nosotros en el Edmodo publicamos la clase que corresponde a cada código por el día. Ya continuamos. Otro de los principales problemas que estudia la macroeconomía es el mercado internacional. ¿Por quién creen ustedes que el mercado internacional será importante para el estudio de la macroeconomía? ¿Quién me puede decir? A ver, César, ¿qué me puedes tú decir al respecto? César Auteman. César, ¿no estás? Entonces, Luis Alonso Fierro. Sí. ¿Qué nos puedes tú decir acerca del mercado internacional? ¿Por qué será uno de los principales problemas que estudia la macroeconomía en el mercado? El mercado internacional, perdón. Por mi punto de vista, por las importaciones y exportaciones que se hacen en el país a nivel mundial, de los productos, de tecnología, de todo lo que, de las exportaciones y importaciones que se hacen. Perfecto. Es claro, ¿no? Nosotros, macroeconomía, la estudiamos principalmente a nivel de nación. ¿Qué estudiamos? Toda la demanda agregada y toda la oferta agregada que produce una nación, en este caso lo que produce el Ecuador. Así también, cada país tiene su demanda agregada y su oferta agregada, pero sabemos que Ecuador vende a otros países, entonces nos interesa conocer el mercado internacional, y eso se encarga de estudiar, obviamente, la macroeconomía. Existen muchos problemas más que estudian la macroeconomía, pero de manera general, estos los presentamos. Tenemos el nivel global de producción. Para el nivel global de producción, nosotros vamos a hablar de PIB. Siempre que hablemos de PIB, estamos refiriéndonos a lo que produce una nación. Si ustedes le preguntan, ¿qué es el PIB? Ustedes lo primero que podrán decir, así a lo morocho, como se dice vulgarmente, el PIB es todo lo que produce una nación. ¿Y cómo se calcula el PIB? Se lo contabiliza por medio de las cuentas nacionales. Eso es lo que vamos a ver y vamos a aprender en estas sesiones y vamos a ver el día de hoy un poco. Empezamos por el concepto del PIB. ¿Qué es el PIB o qué concepto tiene? El PIB se mide en valores monetarios, es decir, ¿cuál es la moneda que maneja el Ecuador? El dólar. El dólar, ¿no? El dólar. Entonces, el PIB del Ecuador se mide en dólares. Se mide en dólares
mide en valores monetarios la producción total de bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo determinado. Es decir, durante el año pasado, que fue el año 2019, el Ecuador produjo una determinada cantidad de bienes y servicios, y esa cantidad de bienes y servicios se la cuantificó en una cantidad de dólares. Entonces, la primera actividad que vamos a tener por medio de este chat, para mañana ustedes van a tener, o van a investigar el día de hoy, y lo van a tener para mañana, ¿cuál es el PIB del Ecuador en el año 2019? ¿Y cuánto es lo que se ha producido en el PIB hasta este año? Van a tener y vamos a conversar un poquito acerca de eso, ¿ya? Seguimos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos, sea que el PIB... ¿Puedo repetir? Dígame. ¿Puede repetir lo que dijo del PIB del 2019 y qué más? Que busquen ustedes en internet. Pueden verlo en las páginas de las cuentas nacionales del Ecuador, en el Banco Central. De repente lo pueden ver en alguna página como la página del Banco Mundial, del FMI, de la CEPAL. ¿Cuál es el PIB del Ecuador en el año 2019 y cuánto es lo que está registrado hasta la fecha del Producto Interno Bruto? Y vamos a conversar un poquito acerca de eso el día de mañana. Entonces necesitamos que tengan ese dato. Ustedes como futuros economistas deben de tener toda esta información al día, así como ustedes están al tanto de los primeros aconteceres de la moda, de las redes sociales, de lo que está pasando, de las noticias del mundo. Estos valores, estos datos, un economista los debe de tener en la mente, pero como el pan nuestro de cada día. Entonces continuamos. Para el cálculo del PIB, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se calcula el PIB y de cuántas maneras o qué tipos de PIB se pueden encontrar. Entonces tenemos, ya sabemos que el PIB representa al Producto Interno Bruto. Sabemos que Q representa las cantidades que produce una nación. Por lo tanto, por definición, ¿qué dice? Mide en valores monetarios la producción total de bienes y servicios dentro de un país en un periodo determinado. El PIB se calcula todo lo que produce del bien 1, que es su Q1, por el precio de ese bien, más lo que se produce del bien 2, por el precio del bien 2, más lo que se produce del bien 3, por el precio del bien 3, más todo lo que se produce hasta el bien N, o el último bien, por su precio. La sumatoria de todos esos precios con sus cantidades es lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Vamos a ver ahora los métodos de valoración, es decir, cómo nomás se puede calcular. Lo que vimos en la ecuación de hace un momento es la forma más general de calcular el PIB. Pero existen ciertas técnicas para calcular. Empezamos viendo qué es el PIB nominal. Estoy seguro que muchos de ustedes han de haber escuchado esta definición. ¿Qué es el PIB nominal? Es aquel que mide el valor de bienes, hay un error de tipográfico, de bienes y servicios de acuerdo con su precio de mercado corriente. Es decir, mide la producción considerando los precios de cada año. Es decir, analiza, está agregando otro compañero, analiza todos los precios, pero en función de lo que ha pasado el año en cuestión. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí vamos a calcular el PIB de una economía que produce tres grandes bienes. Imaginemos que esta economía es un país que produce de manera agregada arroz, maíz y café, nada más. Y en el año cero, lo vamos a empezar, vamos a hacer 2 años, puede ser cualquier año, tiene que el precio inicial es 1 y produce 10 unidades para arroz, 0.5 para maíz y 1.5 para café. Y para el siguiente año tiene estas cantidades y precios. ¿Cómo calculábamos el Producto Interno Bruto en el año cero? Obviamente el Producto Interno Bruto nominal
Simplemente multiplicamos, hacemos 1 por 10 más 0.5 por 12 más 1.5 por 15. Y el Producto Interno Bruto nominal del año 0 va a ser 38.5. Para el segundo año, de igual manera, hacemos 1.2 por 11 más 0.7 por 13 más 1.7 por 16. En total nos da 49.5. Este es el Producto Interno Bruto nominal del año 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hablamos en términos reales, el Producto Interno Bruto real. ¿Qué es? Procura medir el volumen físico de producción de un periodo. Miren la diferencia. El volumen físico de producción, y le agrego un nuevo término que dice periodo. Es decir, mide la producción considerando la producción de un año base. ¿Qué es eso del año base? Volvemos al mismo ejemplo. Tenemos los mismos bienes, el arroz, el maíz y el café, los mismos precios, las mismas cantidades, el año 0 y el año 1. Pero aquí nos da un dato adicional, que el año base es el año 0. Entonces nosotros queremos ver cuál es el PIB en el año 1. Y aquí vamos a ver que el PIB en el año 1 hay un pequeño cambio. Y vamos a calcular el PIB real. Entonces, ¿qué está haciendo? 1 por 10 más 15.5 por 12 más 1.5 por 15 nos da 38.5. Nos da exactamente el mismo valor que nos daba en el PIB nominal. ¿Por qué? Porque el año base es el año 0. Donde se va a realizar el cambio es en el año 1. Y aquí la forma de cálculo es diferente. Tenemos que hacer 1, el precio que estaba en el año base, ¿cuánto era? 1. Con las cantidades que producen en el año 1, son 11. Luego hace 0.5, lo que produce en el año 0, que lo multiplica por 13, que es lo que produce en el año 1. Es decir, el precio del año base por las cantidades que se producen en cada año. Y vemos que es 39.5. Veamos cuánto era el PIB en el ejercicio anterior. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí nos daba 49.5 para el año 1 y acá nos da 39.5. ¿Se dan cuenta la diferencia del año base del PIB real con el PIB nominal? ¿Qué me pueden comentar acerca de eso? A ver, vamos con Shirley Castro. A ver, Shirley, ¿qué nos puedes tú comentar de lo que hemos conversado? De la diferencia que entendiste entre el PIB real y el PIB nominal. Que hubo un crecimiento. ¿Hubo un crecimiento? No, un decrecimiento. ¿En dónde hubo el decrecimiento? Que en el PIB nominal no era lo mismo que el PIB real. O sea, no salen los mismos valores. No salen los mismos valores. ¿Y a qué se debe esto que el PIB real no es lo mismo que el PIB nominal? Porque uno mide el volumen físico y el otro solo los bienes y servicios. Ya. A ver, Kevin, ¿por qué crees tú que hay... que hay una diferencia tan considerable? Mira que en el 1 sale 39.5. Porque no se manejan los mismos precios en el año 1 que en el año 0. Aquí tenemos, por ahí va la respuesta, aquí tenemos en el año 0, o sea, en el PIB real, nos da un año base. En el PIB nominal simplemente calculamos lo que se produjo ese año y pare de contar. En el PIB real nosotros comparamos con lo que pasó en otro periodo. El PIB nominal analiza solamente un periodo en un espacio específico. En cambio, el PIB real analiza dentro de un periodo, pero contrastándolo con otro periodo. Por eso es que aquí la diferencia es tenaz. Aquí podemos ver que el PIB real en el año 1, frente al PIB nominal,
es prácticamente 10 unidades. Daría a entender, si yo digo que el PIB, por eso es muy importante conocer estos conceptos, porque cuando vemos las noticias que den la información del PIB, el PIB subió, uno tiene que preguntarse, ¿de qué están hablando? ¿Del PIB real o del PIB nominal? Porque si estamos hablando del PIB nominal, habría que ver, ustedes ya sabrían que es solo lo que se produjo ese año, pero si estamos hablando del PIB real, estamos diciendo que se lo compara con un periodo específico. Entonces, hay muchas incidencias cuando ya se vayan a hacer trabajos de investigaciones con respecto a esta metodología de cálculo del PIB. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Con respecto al PIB nominal y PIB real. Bueno, vamos a continuar. Ahora, conversemos algo que se llama tasa de crecimiento económico. Veamos qué es la tasa de crecimiento económico. Es aquella que mide la variación que experimenta el PIB real. Ya vimos que el PIB real se calcula entre una variación de un año con respecto a un año base. En cambio, cuando hablamos de tasa de crecimiento económico, vamos a medir la variación que tiene el PIB real, más no el PIB nominal. ¿Sí? Eso ténganlo muy presente. ¿Cómo se lo calcula? Con una formulita bien fácil. Tenemos que la variación del PIB real es igual a la variación del año base menos la variación de un periodo multiplicado por 100. Es simplemente una variación. Entonces, tenemos que el PIB real del año 0 es 38.5, el PIB real del año 1 es 39.5. Por lo tanto, la variación del PIB real del año 0 con respecto al año 1 fue ¿de cuánto? Del 2.5%. Y de esta forma es como realizan los cálculos. Cuando ustedes ven en la televisión que dicen en los medios, el PIB ha crecido en 1%, el PIB ha decrecido, pues esta es la manera como lo calculan. La manera que ustedes, mañana más tarde, le preguntan, ¿y cómo es que calculan esta tasa de crecimiento del PIB? Y a ver, dime Félix, tú alzaste la mano, ¿qué vas a preguntar? Sí, tengo una pregunta. Es que dígame. Para calcular el PIB anualmente, ¿toman de referencia el año anterior o algún año en específico? En las cuentas nacionales, siempre, por lo general, cada 5 años o cada 8 años o cada 10 años hay el cambio de año base del PIB. ¿Por qué hacen esto? El último cambio de año base, si no me equivoco, fue para el 2017. Está como año base, si no me equivoco. Anterior a eso, el año base era el año 2010. ¿Por qué tomaban estos años base? Porque se entiende que en esos años fueron años de relativa estabilidad económica, en el cual los países, o el país que está estudiándose el PIB, tiene una producción estandarizada, crecimientos normales, no hay catástrofes, no hay eventos que vayan a generar algún impacto diferente al normal. Entonces se lo toma como año base. Para el año base actual, conforme va variando el tiempo, va cambiando también el año base. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara la pregunta? Aralison. Profesor, ¿por qué se toma el PIB real en vez del nominal si podemos ver el incremento de ese año específico en vez de compararlo con otro? O sea, sí, ¿por qué lo hacen así en el Estado? ¿Por qué lo revisan así? La pregunta que tú haces es muy válida. Acuérdate que nosotros estamos estudiando macroeconomía y estudiamos todo a un nivel macro. Y dentro de un nivel macro nos interesa saber es el comportamiento que tiene determinada población, situación, economía o lo que sea. Entonces, cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de ciclos. Ya nos quedan 10 minutos. Cuando estamos hablando de ciclos, estamos hablando de periodos. Entonces, para poder establecer un periodo, tenemos que establecer
un año base en el cual comienza a darse un periodo específico. Ya vamos a ir conociendo poco a poco de que existen determinados ciclos en la economía, donde la economía crece, decrece, se estanca, se estabiliza, aumenta y varía, y hay tantos cambios. Entonces, bajo esa definición de que existen ciclos en la economía, es que se trabaja con un año base, y para diferenciarlo de lo que se produce año tras año, eso sería simplemente como analizar un punto en el espacio. En cambio, si trabajamos en términos reales, estamos segmentando, estamos haciendo un corte transversal a los datos y decimos que va a ser, por decir, del año 2015 al año 2020, teniendo como base el año 2015. Entonces analizamos cómo ha variado el PIB desde ese periodo. Por eso es que se trabaja con un año base, con el PIB real y no con el nominal. ¿Está clara la pregunta o alguna otra inquietud? Alison. Sí, sí. ¿Y alguna otra inquietud? Bueno, continuamos. No. Continuamos. Entonces, ya vimos lo que es la tasa de crecimiento. Aquí viene la pregunta, ¿cuál debería ser la tasa de crecimiento económico? La tasa de crecimiento de población y la tasa de crecimiento de empleo. Es decir, que los factores que nos deben importar o se deben tener más precaución cuando hablamos en macroeconomía, es cuánto crece la población y cuánto crece el empleo. Porque si hay más población, lo ideal es que haya más empleo. Porque ¿qué ocurre si hay más población y menos empleo? ¿Qué creen ustedes? Zairi Morales, ¿qué nos puedes decir tú? Zairi Morales. A ver, Silvia, ¿qué me puedes decir tú? ¿Qué ocurriría si aumenta la población pero el empleo se estanca? Lo que va a pasar ahí es que se va a generar pobreza en el país. Va a generarse pobreza, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en cambio la población disminuye y aumenta el empleo? ¿Qué creen que pues va a pasar? Va a haber más oportunidades para que las personas puedan acceder a una plaza de empleo. Van a haber más oportunidades de empleo, pero en cierta manera... La economía del país va a aumentar. La economía aumenta porque tiene más producción. Tiene más producción. Este caso lo vamos a ver más adelante porque tiene unas incidencias como lo que ocurrió en España, de que España tuvo que abrir las fronteras para que entren los migrantes porque ellos tenían muy poca población y no sabía, y prácticamente habían comunidades que se estaban extinguiendo. O sea, todo en economía es muy variado. Esto es una ciencia social donde depende mucho de... Recién se agrega un compañero. De las decisiones que se toman. Veamos ahora qué es un ciclo económico en los pocos minutos que nos quedan. El ciclo económico es la tendencia que sufre el PIB en relación al PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? Es lo que nosotros esperaríamos que tuviese una nación en relación a su crecimiento. El ciclo económico es la brecha de producción, es decir, la diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo. El PIB efectivo es lo que realmente se genera, ¿no? Y el PIB potencial es lo que nosotros proyectamos. Ustedes se han escuchado en las noticias que saben decir, el Estado pronostica o prevé de que el país crezca en un 2%, se me ocurre, en un 2%, pero al cabo del rato, en realidad el país creció un 1%. Entonces el PIB potencial es el 2% y el PIB efectivo es lo que realmente creció. Entonces eso se llama la brecha de producción. ¿Por qué no creció esa en lo que estaba proyectado crecer? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, ahora con este problema de pandemia, la brecha de producción va a ser enorme, porque lo que tenían previsto todas las potencias, todos los países, todos los estados producir, va a ser muy reducido en comparación a lo que realmente lo podían haber hecho, fruto de todas estas situaciones de estrés que estamos viviendo. Y aquí tenemos la fórmula, potencial menos PIB efectivo. Y por último, se analiza el nivel global del desempleo, que es importante conocer porque
el empleo o el desempleo es lo que permite dinamizar el consumo, y saben que a través del consumo se generan impuestos, se generan recaudaciones, se generan un sinnúmero de efectos que dinamiza la economía. Y hasta aquí es la clase que corresponde a esta semana. El día de mañana nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto y vamos a hacer una pequeña actividad dinámica y vamos a ir registrando las actuaciones. Ya hemos hecho una práctica del registro de las actuaciones el día de hoy. Ya mañana ya van a ser evaluadas. Todavía no he establecido cuántas son las actuaciones mínimas que se debe de tener para cumplir el puntaje correspondiente a talleres y trabajos. Entonces, es cualquier pregunta que tengan en estos minutos que disponemos para cubrir las inquietudes respecto, profe, a... respecto al inicio de clase de la primera sesión, usted había puesto algunos X a algunos compañeros, el cual usted dijo que le iba a explicar al final. Ah, ya, las asistencias. Eso es eso que ustedes ven. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Ya? Estas X. Esto de aquí es, si ustedes alcanzan a visualizar, aquí dice 4 de mayo, en inglés. Y estos vistos, estas otras X de acá no les paren bola. Esto simplemente que estaba poniendo una fórmula para ir avanzando con el trabajo. Esta es la asistencia real. Esta asistencia real es de la primera sesión que tuvimos. Entonces yo les dije que pongamos en el chat la asistencia. Entonces los que pusieron tenían visto, y aquellos que no pusieron, por obvio motivo, no los encontré en el archivo, no aparecen. Entonces falta prácticamente. Ahí está Anthony, está Fierro, está Maite. Aquí ya me indicaron de que Plúa está retirado. Santos. Y en total este es el reporte de asistencia que ya este reporte de asistencia ya lo presenté a las autoridades. Entonces, ya lo que quedaría es simplemente ya cuidar la asistencia en las demás sesiones que están. Si alguien no ha registrado la asistencia, por favor, hágalo ahorita, en estos minutos que tienen, para que no se queden sin asistencia, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay alguna otra pregunta? No, creo. Mister, respecto a las clases que está subiendo el Edmundo, solo subió hasta cierto tema, ¿y los temas que vemos ahora los va a subir o no? Ya en el... Ah, cierto, la tarea de... Gracias por recordarme. Ya ahorita sí están en la capacidad de resolver la tarea, la que vendría a ser la tarea 2, la primera asignación que ustedes encontraron. Esa tarea, les voy a extender el plazo hasta el día lunes. Ya voy a meterme para que... Con los conceptos que vienen, tienen estos conceptos, tienen el libro, y les voy a contestar a las preguntas. Para esta tarea, profesor. Dígame. Lo que pasa es que yo sí tuve. ¿Qué es? Sí, yo puse presente. ¿Usted es? Y se lo puede confirmar la presidenta. A ver, ¿usted qué eres? Dame el nombre, por favor. Chiquito Vera. Chiquito, a ver, chiquito. A ver, por esta ocasión, no, es que lo que pasa es que ya la declaré. Ya, yo converso con el coordinador, ¿ya? Ya, por esta vez se las voy a pasar. Yo también, profe, Monserrate. Vale. Monserrate. Es que en realidad sí estuve. Ya, por esta todos vez estudiaron. Se las voy a pasar, ¿ya? Ya, Monserrate y chiquito ya está agregado. Gracias, profe. Ya, por esta vez. Ya para la próxima... Ya no hay... ¿Qué me iba a decir? Disculpe, todas las tareas que vayamos a subir van a llevar carátulas, ¿verdad? Por supuesto. La tarea habla mucho de usted. Si usted presenta una tarea hecha, la maldita sea, habla mucho de usted. Mister, otra cosa. En la tarea del concepto de macroeconomía, un inconveniente que salía que era en formato Word y otro...